¿Qué tal, amigos? Manuel de la Torre, Pepe ¿Qué Rodríguez. tal? Muy Yo buenas. soy Sergio Andrés y estamos aquí en la. Esto es número 7, 8 del fórum, ya no lo sé. Creo que 8. Puede que sea 8. Cuando Vamos. vayáis por 372, a ver cómo lleváis la No, si cuenta. no llevo la cuenta con 8, ¿cómo voy a llevar la Por cuenta? Es eso, imposible, ahí es voy. imposible. No la voy a llevar jamás. Empezamos con un tema interesante. Hoy los Golden State Warriors, hoy que es ayer, no me malinterpretéis. Han conseguido su victoria 204 en los últimos 3 años. Los Bulls de Jordan, los del segundo three-peat, 203 en los 3 mejores años. Puede que los 3 mejores años de la historia del baloncesto de un mismo equipo. Puede. Vale. Puede. Puede ser. Vale, vamos Bueno, dejando un puede. dejémoslo en que sí para Sí, poder hablar puede. sobre esto. Entonces, mi pregunta es, si los Warriors ganaran este anillo, que evidentemente son el gran favorito y podría pasar perfectamente, de hecho, creemos que puede pasar. ¿Cómo van a ser recordados? ¿Van a ser recordados al nivel de esos Bulls de Jordan? ¿Van a ser recordados muy por debajo de esos Bulls de Jordan? ¿Van a estar cerca de esos Bulls de Jordan? ¿Vosotros qué creéis? Un poco por debajo. Vamos a ver, este tipo de debates mueren cuando entra la aritmética, cuando entran los números, ¿sabes? Los debates Pero, sobre vale. sensaciones y objetivos, vale, pero en el mismo instante en el que una sola persona, en la que sea, Sea yo. diga, cualquier ser humano, Venga. tienen dos anillos, sino tres, Pero murió el no, debate, pero no me se vale. Pero acabó. como digo, no me vale. Te quiero decir. Bueno, son. Tú imagínate que son dos anillos. Exacto. Son dos anillos de Me campeón. lo imagino. Vale. Deja. Son dos anillos de campeón. Sí, 73-9. sí. Ahí voy. Y Sí me lo sé, sí me además, lo sé. 3-1 en las finales que no ganan. Pero es que eso va en Que su son contra, no a unas. su favor. Bueno, sí, es verdad que pasan a ser también historia Como negativa, ¿no? equipo. El único ¿Va en su equipo contra? al que le remontan un 3-1, Claro. pero está ese 73-9 que el año pasado a estas alturas hablábamos mucho y comparábamos. Recuerdo además un artículo de Juanma Rubio, que hoy no está, que ese 73-9, ese récord, podía valer casi como un anillo. Y no. Sí, no, pero les va a quedar. Pero va a ser un equipo del que te vas a acordar siempre, porque en Claro. futuras ocasiones, si vuelve a haber un equipo como algo Manu, parecido a lo del año fíjate si te pasado. vas a acordar que lo estamos comparando con los Bulls de Jordan. Así Por que eso, fíjate, claro. pues ahí está. Pero la Yo. respuesta a este debate es no. Además, creo que lo hablaba contigo el otro día. Es verdad que a la hora de históricamente, evidentemente, ese 73-9, si ganaran este anillo, hubiera sido mejor 3 anillos seguidos que anillo 73-9 anillo. Yo estoy de acuerdo. Sí. Pero no me parece tampoco que podamos utilizar eso Comparación, como un ¿no? arma en contra suya. Pero vamos a ver si nos centramos. Si no usamos los números, a mí hay Como equipos, equipo, por claro, sensaciones. hay equipos en la historia de esta liga que me gustan más o que Hombre, pueden estar en claro. este debate. ¿Sabes por Claro, qué no por están? supuesto. ¿Sabes por qué no están? Porque no ganan Porque tres no ganaron tres anillos. anillos seguidos Claro, y no ganaron sí. 73 partidos. Sí. Entonces estamos hablando de números. Si hablamos de números, y estamos hablando de 204 y el otro Sí, 203, de si hablamos de 73 y de número, anillos y hay de un todo. 3 y hay un 2. Ya. Entonces el 3 es más que Bueno. 2. Si hablamos de números, no hay debate. ¿Has Está visto cómo nada. Chicago Nada, Bulls nos lo. ganaron Sabía que, tres anillos? sabía que tenía que entrar Pepe para hablar de esto porque sabía que se iba a Es muy encender. A ver, se sencillo. iba a Y nos iba a encender. cerrar el tema principal, ¿no? Que teníamos pensado en Ya cosa de está, se 2 minutos, acabó. ya por eso, ya Hasta nos aquí hemos podemos ir a llegado. casa. No, No, aquí hemos llegado. acepto las sensaciones. Acepto Está las claro. sensaciones completamente. Cualquiera puede debatir sobre sensaciones, sobre subjetividades, Ahí sobre voy. cuál fue más importante, cuál juega mejor, cuál es más dominante respecto a sus rivales. Se pueden aceptar todas. Pero si el debate se va a generar sobre. Es increíble que haya este debate. Es increíble que Pero es que estemos con este debate. eso dice la dimensión histórica de este equipo Claro, increíble. habla mucho que lo vamos a recordar a Claro. años y años, y si todo parece que las cosas van normales, en los playoffs van a arrasar, luego veremos, ¿no? El año pasado también lo pensábamos. Si lo consiguen hacer y cierran, como tú dices, vale, 3 anillos Chicago, pero 2 anillos los Warriors y 73-9, y te quedas con ese aire de sensación de, buah, han pasado por encima, y el año que viene más, Ah, no. Otra vez. Claro, Si son demasiados ahí hipotéticos. vamos, a Si ver. consiguen 5 anillos en 6 años, Entonces, acabamos el a debate lo mejor el también. debate lo damos la Claro, vuelta, ¿no? Y lo totalmente. Pero no dejamos. lo niego, no lo niego. Solo digo Entonces. que si cogemos estos 3 años, Están yo. un poco por detrás, pero yo no creo que sea disparatada No. la conversación. Y se puede No hablar lo de es, de hecho, eso. estamos hablando de ella. Por eso. Claro, no Sí. hemos hablado de esto con ningún otro equipo, pero no admite Y digo la yo, respuesta no, claro que no. diferente. No Claro que somos no. unos locos, ¿no? Por hablar de ello, Por para que hablar de quede ello, claro. no. Ahora, si Exacto. No. dices sí, si dices este Ah, equipo no. es mejor es, que. no, Claro. es mejor, no. Bueno. Tiene mejores números.
No, y la verdad nunca podremos decir vale. Aparte que si son mejores o no, porque entras en ese debate vicio de comparar épocas diferentes, ¿no? Otro baloncesto, otro estilo de juego, jugadores. Claro, simplemente pero, que en su época han marcado y han dominado al nivel. Yendo a eso, hemos pasado de lo, este que, tema, lo, que los Bulls, lo que los Bulls hicieron, no lo han hecho estos, lo siento mucho. Estos perdieron un 3-1 en los finales, es que no hay más, ¿no? Hemos acabado con este tema. Ya esperamos está. Que os haya gustado el debate. Cerca Andrés se pone nervioso. No te da razón. ¿Cómo que no tengo razón? Es que si no he defendido es que Pepe nada. Lleva 10 minutos preparando un guión que le has hecho saltar por los aires en cosa de 10 segundos. Maravilloso. Me gustaría que me dierais... Sí, es maravilloso, sí. Sí, es un guión muy bonito. ¿Has visto? La verdad que sí. Pero, enseñar y todo. Pero ya no tienes... Eso se le ha llevado 2 horas, por lo menos. Me gustaría que os mojarais con las eliminatorias que ya están casi cerradas, por lo menos. Sí. En playoffs, si pensáis que van a ser palizas auténticas, si pensáis que va a haber competición, si pensáis que puede haber sorpresa. Sí a todo. Yo también, ¿no? De sí a todo. Vale, entonces tenemos eliminatoria, me da igual sea contra quien sea, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers o Denver Nuggets. Sí, a mí también me da igual. Contra quien sea. Vale. Sí, totalmente, ¿no? Pasamos. Quiero decir, si tuvieras que decir un resultado... 4-0. Sí, lo normal 4-0 también. Vamos a poner que si no es Denver y es Portland 4-0. Con Nurkic de vuelta, ¿no? 4-0, pero la posibilidad de que les quiten un partido en Portland, que Lillard meta 45 puntos, existe. Existe esa posibilidad, sin embargo... sigue siendo un 4-0. Da igual quién se meta. No hemos ganado nada. Vale. San Antonio, Memphis. Bueno, yo creo que pasaría San Antonio, pero va a sufrir mucho. Le va a costar Dios ayuda. Los Grizzlies van a plantear partidos ultra defensivos, ritmo. Ponle un 4-0. 4-1 he puesto. Bueno, yo veo a San Antonio mucho mejor de lo que creemos. Sí, y a Memphis mucho Memphis... peor de lo que creemos. Y tenemos en la cabeza los viejos San Antonio, los viejos Memphis. Y sobre todo por el lado de los Grizzlies, era mucho más equipo que este. O el mismo equipo, pero más mayor, ¿no? Hombre, claro. Sí. Hablo del equipo. Equipo es peor de lo que era. Y San Antonio es mejor de lo que pensamos. Bueno, yo discrepo con vosotros, ¿eh? Yo pongo 4-2, 4-3 Spurs. Es que aún recuerdo, el año pasado fue una temporada igual. Prácticamente... arrasaron, no al nivel Warriors, pero muy por detrás. Sí. Temporada de 60 victorias, bla, bla. Llegan a playoffs, bueno, pasan la primera ronda y en la segunda los Thunder se encontró mucho mejor equipo. Aquellos Thunder que estos Grizzlies se los cargaron. Por eso creo que Memphis no está... Pero no vale, porque lo que estás diciendo, es como lo que pienso yo, que Houston les puede ganar. Vale, sí, no, en segunda ronda. No, pero yo aún así creo que Memphis les va a costar cada partido. Pueden ganar a lo mejor eso, incluso 4-1 si te pones. Yo creo que va a ser un 4-2, pero van a sufrir. Que sean todos 98, pero es que mi reflexión sobre esto es más sobre Memphis que sobre San Antonio. Claro, es que creo de verdad que Memphis... se nos está viniendo le falta... Sí, no está como los meses anteriores y le falta eso, una o dos piezas eso, más. Y sino que no es el de años anteriores, que aunque veías que a nivel de talento igual no podía estar con los mejores, a nivel de dureza, ya no solo defensiva, sino en general, como grupo, como equipo, la noto resquebrajada. No me fío nada. Puede ser, pero lo de hoy, por ayer decimos, el partido ganado por San Antonio en la prórroga, puede ser, vamos, puede marcar la tónica de lo que puede llegar a ser esa eliminatoria. Pero no tengo fe. Y una pena lo de Parsons también, que les ha salido rana. No va a jugar porque si hubiera salido bien, rana ranísima, ¿no? Una pena. Me parece un halago para lo que ha sido Parsons en los Grizzlies esta temporada. ¿Parsons? ¿Cuántos millones lleva asegurados ya en su carrera NBA? Sin haber pasado jamás de la categoría de ojalá algún día pueda llegar a ser, ¿no?, jugar al baloncesto. Vamos. Que va por los 100 y pico ya, Sí. Firmaos desde luego. Vamos con el siguiente. Houston-Oklahoma. ¿Veis alguna posibilidad de que los Thunder les metan? Al menos veo posibilidad de que nos divirtamos mucho. Sí. ¿Sabes la sensación que tengo yo con esta...? Yo cambiaría las normas de la NBA este año. A ver. Solo por esta serie. ¿Y qué planteas? Que se dé el MVP antes de que empiece esta serie. Antes de... Sí, ya. Exacto. Quiero uno muy enfadado. Quiero uno de los dos muy enfadado en esta serie. Está y no, bien vamos a tener, visto. Vamos a tener los dos ya con el premio entregado, los votos contabilizados,
pero sin no vamos premio. A ver cuál Es que vamos es. a tener que Por esperar favor, hasta mayo, el que lo claro. cuente, esto es un llamamiento al que cuenta los votos del MVP. Por favor. Fíltralo. Bognarowski, ¿no? Antes de esta, esperamos Bognarowski que haga su función. A ver. Fíltralo. No, pero ese es muy bueno, venga, dame un resultado. Pasa Houston, ¿no? Sí, estamos, coincidimos. Vamos a poner en 6. 4-2, sí. Venga. Vamos a ver si nos divertimos. De las pocas veces, Pepe, que coincido contigo, ¿eh? Y ya no solo en dos. Sea la última. No esperemos, vamos a ver. El último en Oklahoma no lo veo. Será 4-1 o 4-3. Así os lo digo. 4-3. El último en Oklahoma. Hombre, yo también voy a decir: Westbrook promedia un triple-doble también en playoffs. Fíjate, ¿eh? Si soy valiente. Se ha tirado a la piscina. Harden se va a quedar ahí. ¿Quién anota más? ¿O quién pierde más balones? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Quién anota más? Westbrook. Westbrook, sí, porque ahí va a depender, eso va a ser ya una Westbrook serie, dependencia aún mayor, si cabe. Es sin duda la serie de primera ronda. Sí, ¿eh? Sí, para ver. Que... Además que apetece ver, ¿no? Por juego, sí. A ver, Utah Clippers, esta es más... Hubo un momento de la temporada en el que yo tenía clarísimo que iban a pasar los Jazz. Hubo otro momento de la temporada en el que tenía claro que podían pasar los Clippers y ahora no tengo ni la más remota idea. Yo, mira, yo como pienso igual que tú y... Me encantaría que ganara Utah porque creo que es el clásico equipo que viene de menos a más, no a tan más como algunos queríamos o esperábamos, pero es el clásico equipo al que le puede venir una victoria en playoff. Muy bien. Uf, muy, de muy crecimiento bien. Brutal. Entonces sí, me sí. encantaría que ganara Utah. Sin embargo, no, tengo la sensación de que va a ser una serie muy igualada, y siendo igualada, el colmillo retorcido de los perros veteranos me da más confianza. Así que yo diré Clippers en 7. Yo... Como Pepe, ahora ya discrepo. Me encantaría que pasaran Clippers. No sé quién ganará. Yo creo que va a depender también mucho, sobre todo en el caso de que los Jazz queden cuartos. El factor cancha lo veo más determinante a favor de Utah que de los Clippers, porque sí. son un equipo sí, absolutamente sí, un volcán. Es más, entonces, déjame decir una cosa antes de que acabes. Sí, sí, el factor cancha está a favor de Clippers. Ganan los Clippers, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues yo voy a decir Utah Jazz... En 6. No creo que haya mucho que discutir. Nos vamos al este. Aquí es un follón de narices porque no tenemos idea de cómo van a ser los últimos emparejamientos porque se siguen esta disputando. Noche han jugado Boston y Cleveland. Esta noche no han jugado Boston y Cleveland. No lo hemos visto ni sabemos nada ni vamos. Entonces, tampoco sabemos los últimos puestos del este, así que vamos a hacerlo un poco por encima. O sea, ¿quién das primero? Si fuera doy Cleveland Indiana porque me apetece ver a Lance Stephenson contra LeBron y ya está. Es que ya te le tengo. ¿Te gusta que te soplen la oreja? A mí me gusta mucho Lance Stephenson. Me gusta sí. mucho Lance Stephenson, no lo puedo evitar. Es un, es un carácter, un loco, pero mola mucho. Es uno de los momentos cumbres de la última década de, y uno de los, aquel, uno, aquellas finales. Y puede ser uno de los, conferencia. Uno de los mejores GIFs de la historia de la NBA. es un GIF, reíros, es un sí. GIF que hizo humano a LeBron. Esa cara de... Sí. Joder, ya está. Ya vez, porque además intenta aguantar. Pero no puede, es que llega un momento. Dice, venga, por favor. Venga, es que ya venía de varias, incluso de los playoffs anteriores, y eso ya fue la culminación. ¿Cómo voy a aguantar yo a este tipo? Bueno, entonces, tú pones un Cleveland Indiana. Pues que, bueno, eso, con esa serie, pues sabemos qué va a pasar. 4-1, yo me quedo en 4-1. Yo también. Les doy uno a los Pacers. Bueno, les doy uno a los Pacers. Si fuera Boston-Chicago o Boston-Miami, me da igual, podéis usar cualquiera de las dos. No, no, yo no. Yo si es Boston-Chicago creo en un 4-0. Y si es Boston-Miami creo más en un 4-2. Pero pasa. Sí, Boston sí, lo sí. damos seguro, vamos. Ni la cabe bueno, yo creo que los cuatro que pasan son a semifinales claros, ¿no? Lo tengo muy lo claro. Lo tenemos claro. Sí. Pero bueno, también es verdad que esto va a ser el verdadero termómetro para medir a estos Celtics y cómo ¿no está veis? El proyecto de Danny Ainge. Van a ser los playoffs, su comportamiento y a ver hasta dónde llegan. Pero no primera ronda. Como ah, no, hombre, dicho... no está claro. Pero bueno, tienen que pasarla. O sea, como empiecen ya a sufrir, hay que pasarla. Yo eso lo doy por descuento, pero voy más allá. No creo que vayan a sufrir nada. Y digo que más allá de que Boston acabe primero ahora líder del Este en temporada regular o tal, lo que va a marcar de verdad el termómetro de este equipo, insisto, es su comportamiento en playoffs, que lleguen mínimo a esa final del Este y que compitan. No digo que ganen, porque no creo que puedan, estén capacitados. Que compitan bien, de tú a tú, más o menos, con los Cavaliers. Sí, sí. Eso ¿no va veis? A ser lo único. Pregunto, pregunto. Como ya habéis dicho que habéis favorito a Toronto también en la eliminatoria contra... Y a los Wizards, por descontado. Y a Washington en su posible eliminatoria con Milwaukee o con Atlanta. Yo tengo muy claro los cuatro, sí. ¿No veis ninguna sorpresa en todos los cruces? O sea, ¿creéis que siempre va a pasar el favorito? Utah Clippers. Pero ahí no hay favorito. Vale, entonces no.
No hay sorpresa, ¿no? No, la verdad es que no. Pues así de divertidos son nuestros pronósticos, amigos. Pero es verdad que este año no hay. Hay un salto difícil, de nivel notable entre los mejores de cada competencia y nosotros. Totalmente, no. Notable, parece muy difícil. Y además equipos como Milwaukee, por ejemplo, si hubiera llegado en plena forma con Jabari, con Middleton, tal. Pero ahora no están en... Sí, no. Atlanta se ha desplomado, Chicago está como está, los Pacers... No sé ni dónde están. Miami bastante hacen con sí, los partidos. Con... Es que es obvio, no por eso. Obvio que hay tres equipos en el oeste y cuatro en el este. Pues aquí nos quedamos. Voy con las preguntas que nos habéis hecho a través de Twitter, que os agradezco mucho porque han sido en 15 minutos y corriendo. A ver, nos pregunta por el MVP, por Westbrook, por Harden. ¿Algún favorito ha cambiado algo en vuestras opiniones? Estas últimas sí, barbaridades sí. de Westbrook. Sí, sí, ha cambiado. Se ha cambiado porque yo llevo todo el año diciendo que lo es posible, es que también, no, también nos lo han preguntado. Ah, es que tú estás con LeBron. LeBron. Es que tú eres diferente. Pero ya no sigues con LeBron. Te has caído del. Has cambiado, pues. Joder. Te has subido a tiempo. Rápido, ¿y entonces? No, West... el último mes de los Cavaliers, aunque no creo que LeBron sea el culpable, sí que me lo eliminan. O sea, que es que el último mes han ganado menos de la mitad de partidos. ¿Tú se lo darías a Westbrook? Yo sí, yo tengo que decir que voy con Westbrook. Si se lo dan a Harden, lo aceptaría, me parecería normal, merecidísimo, pero es que lo de Westbrook. Y nos lo ha preguntado otro compañero, ¿veis el primer MVP compartido no. de la historia de la NBA? Como dijo Kobe, ¿no? Os parece imposible. Pero si no es creo. Una cuestión, no de que no se lo merezcan o no, es que es una cuestión de que por el sistema de votación... Tienes que, casi prácticamente imposible, ¿no? Que, imposible. No sé si matemáticamente existirá no, la opción, que creo que la habrá, claro, pero... Pero sería una coincidencia absurda. No, pero es que ahí en el caso del tiebreaker de coincidir a votos, a lo mejor ganaría el que más primeros votos recibiera, ¿no? En primera posición. Yo entonces, creo que no sé. La gente que vota y cómo se vota es, sería un milagro que empataran a. Y es más, esto que lo decía Kobe y se lo preguntaba. Se merecería, probablemente, ¿no? Igual a cómo está el a mí no tema. A mí no, no. Yo se lo. Yo, se lo, no yo sigo dándoselo a Harden, por si, sí. por si alguien no lo sabía todavía. No, y yo, eso. Pero me parece que Westbrook ha hecho méritos para estar ahí. Yo he cambiado, o sea, yo. Y además, eso, yo un debate yo, en el caso de no que. Solo, no solo creo que se lo tienen que dar, yo quiero que se lo den. En el caso eso de que tenemos MVP compartido, eso se lo preguntaban a Kobe, él decía qué tal. Vosotros como competidores natos que son estos dos y que es que lo quieren los dos el MVP, seguro, lo damos por descontado. El tener que quedar, lo ganas y lo compartiste con alguien más, no fue solo tuyo. A los jugadores, yo si fuera jugador no me haría mucha gracia. Ninguna. Pero es que a nosotros como a nosotros, fíjate, a mí, como menos, aficionado y como no entendido para nada. Yo quiero claro. un ganador y un perdedor y ya está. A ver, aunque con... sea por una micra. Entonces sea... no me parecería, justo, yo creo que no. Voy con dos preguntas que os van a gustar. A Pepe seguro porque ha hablado de ellas en los últimos días. Cuidado. ¿Es posible el 16-0 de los Warriors en playoff? Pregunta 1 y pregunta 2. No. Si ganase Cleveland el anillo este año, ¿dónde quedaría LeBron James en la historia? ¿Top 2? ¿Top 5? Yo creo que es posible el 16-0. ¿Sí? Sí, creo que es posible. Creo que es muy improbable. Pero creo que no recuerdo, quizás desde el segundo anillo de los Lakers de Shaquille y Kobe, no recuerdo una superioridad tan brutal de un equipo sobre el resto de la liga, porque lo es. Porque ahora mismo los Warriors están muy por encima de todo el resto de la liga, exacto. pero mucho. ¿Tú estás en esa línea también o no? No estoy en esa línea, no veo un 16-0 porque es que vuelvo un año atrás y también los Warriors veíamos esa superioridad sobre el resto de la liga y luego tuvimos la lesión de Curry en primera ronda, que sí, no sí. vuelve hasta la segunda. Es improbable, está clarísimo. Muy luego improbable, sanciona a Draymond Green, muy improbable. Entonces, pero... que van a ganar el anillo, yo creo que sí, pero un 16-2, 16-3, 16-4. Top 5, top 3, top 2. Si gana el anillo este año. Ganando, o sea, poniendo que LeBron gana este anillo, se pone con 3 anillos. 4. 4 anillos, perdón, estoy ya. Es que yo creo. Estas cosas necesitamos la perspectiva del tiempo. Exacto. Pero si ganan a este equipo y este equipo está jugando al máximo, o sea, no es que se les lesione en carry y tal. Si ganan a este equipo y este equipo está jugando al máximo, con mucho perdón, con de verdad pido perdón desde ya, es un top 2 de la historia. ¿Top 2? O sea, ¿y ahora mismo cómo le situamos? ¿Top 5 sí, parte? Sí, top 5, yo creo que ¿seguro? Ya es, ya es top 5, ¿no? Es, claro, vale, sí, partimos de ahí. Bueno, pero vamos a ver, es que hay muchos y muy buenos jugadores atrás también. Ya, que hemos olvidado y épocas, claro, los conoces por eso. Y tú más que nosotros, ¿no? Por entonces, ¿por pero... Ah, no, yo no digo ataque, nada. Ataque, porque ataque, sabes más, pues sabes directo, más. Ataque directo. A ver, seguimos. ¿Cómo veis a... Nos pregunta David Navarro, ¿cómo veis a equipos como Suns y Magic? ¿Qué pretenden las franquicias? Porque cuesta verlo.
Y tanto. Yo quiero. Y los Magic, bueno, tenemos un atisbo, ¿no? Por eso que no, filtraron. Sabemos lo que quieren. Otra cosa es que lo entendamos. Yo sigo sin entenderlo. Sabemos lo que quieren porque nos han encargado de eso. Entonces, es una pena, porque sobre todo Orlando parece que hace 2 años, ¿no? Intentaban construir algo, una idea, tenían. No se han caquedado. Yo detesto este proyecto de los Phoenix Suns. Lo detesto desde lo más hondo de mi alma, ¿sí? Y espero que fracasen en este pito salto. Pero bueno, si con van consiguiendo perder, algo... Lo detestas por perder, no, por el tanking. El equipo que hace tanking activo... Por eso digo, lo detestas por el tanking, pero en cuanto a piezas lo detestas también. No, claro que no. En futuro, claro, porque tienen ahí cosas siempre, interesantes, siempre ¿no? Futuro. ¿Cuándo no hay futuro? En todos los equipos de la NBA... Hasta nosotros tenemos futuro, claro, algo por eso. Tiene futuro. Pero a mí, esta jugada de estos últimos 2 meses de los Phoenix Suns, me gustaría que le saliera mal. Es así. Nos preguntan qué tendría que ocurrir para que Blake Griffin y Chris Paul se quedaran en los Clippers, renovaran con los Clippers este verano. ¿Qué tendría que ocurrir? Que se cargaran a los Warriors. Así te lo digo, yo creo que no hay más. No, prácticamente es eso, porque el techo de los Clippers es esa segunda ronda con Golden State. Entonces, por mucho que acaben con buenas sensaciones, 4-2, planteen batalla. Va a depender del hambre de anillo, ¿no? Que tengan. Porque evidentemente los Clippers les van a hacer una oferta que ningún otro equipo les puede hombre, hacer. Hombre, es los que más dinero les van a dar. Ni parecido. ¿No? A Chris Paul sí, a Blake Griffin no lo tratan. ¿Tú crees? Otra vez volvemos a esos rumores. Que... No, es que no sé si tienen otra salida. La otra salida es la explosión absoluta del equipo. Y no sé si veo a un equipo como los Clippers. O sea, los Clippers sí de verdad optan por esa vía. Los Clippers el año que viene son el último equipo de la liga, pero no hablo a nivel solo deportivo, sino en general. Y también hay mucho que hablar de eso. Igual baja el valor de la franquicia de los Clippers, se desploma. ¿Tú vas a decirle, tú avisas a Steve Ballmer haciendo una cosa así? Tú sabes que puedes hacer un sign and trade. Puedes, sí, claro, sí, puedes hacer mil cosas. A otra estrella. Sí, puedes, con Chris Paul, traerte a alguien de ese mismo rango. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un club que no sea mantener un status quo que te ha llevado a ahora mismo ser un generador de mucha frustración, claro, a tus seguidores. Pero y en relación a que sigan los dos, hace unos días salieron unas informaciones, ¿no?, que apuntaban a que había cierto, bueno, los jugadores gordos de la franquicia, el propio Paul Griffin, que apuntaban a que Doc Rivers estaba primando una predilección hacia su hijo Austin, ahora lesionado. Que eso habla de rencillas, ¿no? A lo mejor en un vestuario que estaba muy unido, era una piña. Recordemos que en el verano 2015, sí, recogieron, DeAndre, se van a por DeAndre todos, como una familia muy feliz, camaradería, tal. Tocar contra la pared hace mucho daño. Y esto lo han chocado muchas veces. Claro, y ya son, entonces... Es que ha generado una frustración, es un proyecto frustrante. Ahí es voy. Es peor que un proyecto perdedor, es un proyecto frustrante. Y sobre todo que tenía, que generó mucha ilusión en su día. ¿Por qué vas a reincidir? ¿Por qué vas a insistir en exactamente las mismas piezas? Pero claro, yo también estoy con Sergio, que no vea a Steve Ballmer de venga, empezamos de cero y vamos a reconstruir, sí, no, de la no, nada. Entonces, eso puede ser, que se mantengan seguramente con Chris Paul, opten por él, pues sigan apostando y a ver con qué jugadores le rodean o qué piezas consiguen. Yo no tengo nada claro que el objetivo, ni si fuera yo el que toma las decisiones, el objetivo fuera mantener este status quo, en absoluto. Os hago una última pregunta antes de acabar, que nos tenemos que ir ya. Nos preguntan por movimientos de grandes estrellas este verano. No os voy a preguntar por el que creéis que va a pasar, sino por el que queréis que pase. Yo quiero ver a Paul George fuera de Indiana. Yo quiero ver a Paul George y quiero ver a Paul George hasta hace unos meses hubiera dicho quiero ver a Paul George en los Celtics. Ahora quiero ver a Paul George en los Lakers ya. Se os ha pasado. Diciendo Jenny Bass el otro día que le rompería el corazón que no hubiera un All-Star este verano en los Lakers, ¿no? Los Lakers se van a mover, para eso han fichado a Johnson. Para eso han fichado ¿cómo se llama? A Inca, el general manager. Sí, el antiguo de Kobe, Pelinka, ¿no? Pelinka. Se van a mover. Y ellos cuando se mueven por una mega estrella. No hay más. Y alguna va a haber. ¿Tú quieres algo en especial, Manuel? Hombre, yo quiero algo en especial, ya todos lo sabéis. Y recalando, sobre todo en Boston. Llegando vistiendo de verde. Me gustaría, no lo voy a negar, pero... Venga, un nombre. Hablamos, un nombre, pero ¿qué? No sé, no... Mira, fíjate, la opción de... No vale LeBron ni Stephen Curry. No va... Es que me cuesta, no sé. Blake Griffin en Boston, bueno, Gordon me gustaría Hayward. Verle. ¿Eh? Gordon Hayward. Yo me gustaría... Gordon Hayward me encanta, pero le veo un... Bueno, a ver, saliendo de Utah... La pareja Horford-Blake Griffin te dice es algo. Cierto que sí, a ver, vamos a ver el tema de rebotes. Eso. Dice Pokis, pero bueno, sí. Y a lo mejor con otro pivot... Es que no olvidemos... Lo tenemos ahora en Europa, que se va el próximo verano
Por allá, Cicic. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. El anillo, el no, año. Pero el problema del rebote. Ahora estoy siendo optimista. Ya está. Y el problema del rebote podría estar ahí. Bueno. Yo quiero que alguien se lleve a Drummond. Que alguien le eche una ayuda a este hombre. Que alguien ayude a este hombre. Bueno, la semana que viene más.